Y yo como senadora, y de acuerdo a los derechos políticos que tengo, a mis derechos civiles, les quiero decir claramente que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el Pacto de San José me protege. Y yo voy definitivamente convencida, con principios y con convicciones firmes, a apoyar que continúe el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como el mejor presidente de la República. Y no le tengo miedo al INE, porque son unos sátrapas y corruptos. Gracias.